tercera entrevista y acústico en vivo en esta noche especial de Contento Arte Radio en Túnel 57. Recibimos a Hernani y Gabriel de Jamani, una banda pop rock fusión muy interesante que se está preparando para la presentación de su segundo álbum. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. Gracias, un lujo estar. Sí, gracias. Es increíble este lugar. ¿Cómo comienza Jamani? En realidad es un derivado, por así decir, de otra banda que teníamos, en una banda que éramos seis. Se llamaba Flor de Funk, y estábamos medios metidos en ese estilo, o por lo menos intentándolo. Y de a poco fue decantando y terminó siendo un trío, digamos. O sea que fue un accidente interesante. Bueno, creo que es una buena definición. Se cruzan diversos géneros y subgéneros y le dan un color muy particular a la música que hacen. Sí, bueno, escuchamos música muy variada. Tenemos influencias en común, pero también influencias no en común, que es muy clave también a la hora de cómo suenan los temas. Este es un camino largo, sinuoso y apasionante al mismo tiempo. La meta es el 1 de junio, en un lugar tradicional, pero que ahora cambió el nombre. Claro, es donde antes era el Samsung Studio, ahora se llama Studio by Quilmes Garage. Pero es el mismo lugar físico, y ahí vamos a estar presentando el disco Corteza, que acaba de salir en marzo. Lo vamos a tocar en vivo, entero, con invitados de lujo, muchos de los que estuvieron en el disco. Y bueno, vamos a estar tocando temas del disco anterior también, que se llama Opuestos Complementarios. Y lo estamos preparando con mucho trabajo, así que va a estar lindo. ¿Quiénes participaron de la producción de este disco? En la producción específicamente fuimos nosotros como banda, digamos, los que producimos el disco. También hubo una gran mano de nuestro técnico de grabación y el mismo que hizo la mezcla después, Luciano Lucerna, que él nos ayudó, digamos, en, más que nada en la postproducción, con muchos detalles y muchas ideas, una mente así muy fresca y no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como muy directa, ¿no? Como filtrando cosas que por ahí no funcionaban, no iban, y acomodándolas para que funcionasen. Así que la producción fue netamente, digamos, del equipo de la banda. Esperamos quizás el próximo disco probar realmente con un productor externo, quizás. ¿Cómo integra la banda arriba del escenario? Bueno, a veces en trío. Claro, nosotros somos un trío. El sonido es de trío, pero contamos también con muchos músicos y amigos músicos que nos dan una mano y que le dan su color, ¿viste? Acá en la presentación tenemos muchos amigos que van a colaborar y vamos a terminar siendo muchos en el escenario. Si bien los temas están hechos desde el formato trío y tienen ese sonido y ese color, pero bueno, ya en el disco hay mucha gente tocando y en la presentación va a ser igual. Así que se forma el trío, pero hay muchos colaboradores ahí poniendo condimentos. Hoy vinieron en formato dúo y nos van a regalar algo en vivo. Por supuesto, ya que estamos, vamos a hacer un experimento. La gente del otro lado está expectante para escucharlos. Jamani, aquí en Contento Arte, Túnel 57. Estoy buscando una luz que se perdió entre las sombras. Estoy buscando tu luz que se perdió entre tus cosas. La vi partir cuando creció y se forjó su propio yo. Estoy buscando una luz
se perdió entre las sombras. Estoy buscando tu luz, que se perdió entre tus cosas. Hasta aquí es duda para volver a la raíz. Solo un punto no más, que sueña el cielo y se va al desandar la verdad. Un día el velo caerá. Estoy buscando una luz que se perdió entre las sombras. Estoy buscando tu luz, que se perdió entre tus cosas. Qué buen sonido. Sí, sí, sí. Un clima intimista que nos hace bajar un cambio de toda la semana y nos permite sumergir en esta atmósfera tan particular que nos regalan ustedes. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración a la hora de componer? Sería innombrable la cantidad, ¿no? Creo que todo lo que sucede es una fuente de inspiración. Quizás no directamente un detonador, ¿no? Pero todo lo que nos va sucediendo tiene que ver con lo que va a hacer una canción después. Los detonadores también son algo muy misterioso, ¿no? Es como que yo creo que hay muchas veces cuando lo mejor musical creo que sale cuando no entendés qué es lo que está saliendo. Y después al final, por ahí, podés darle un... Ah, de esto se trataba. Es la forma, digamos, en la que menos uno intercepta el camino entre la música y la música. Algo así, ¿no? Capaz no lo explico muy bien, pero va por ahí, digamos. Es un momento propicio para hablar también de esos artistas que estimulan y que son considerados referentes a la hora de trazar paisajes y de librar al azar estos caminos. ¿Cómo viene este año en cuanto a presentaciones fuera de la ciudad de Buenos Aires y alrededores? Bueno, tuvimos una invitación muy linda de parte de una banda que se llama Simios, que es de Tierra del Fuego, de Ushuaia, y se comunicaron con nosotros para que vayamos a tocar allá de una forma muy, muy cálida, ¿viste? Una invitación muy linda. Así que el 12 de octubre vamos a estar allá tocando y bueno, tenemos muchas ganas de ir a ver qué pasa, nunca fuimos para allá, así que un lujazo.
Hoy las redes sociales permiten escuchar la música de las bandas independientes de lugares remotos y lejanos. ¿Han tenido recepción de otros países? Sí, hay algo también en las redes, que es como una cuestión de estadísticas, y a veces las chequeamos, y realmente es muy sorprendente, porque de repente hay países que ni siquiera yo sabía que existían, con nombres impresionantes, y resulta que de repente dos o tres personas de ese país escucharon algo. Así que no sé cómo es que funciona o cómo va siendo la cadena, pero... Es raro, sí, tenemos también, de repente nos sigue mucha gente de Italia, cosas que se van moviendo. Al tener plataformas que son las mismas en todos los países, llegás a gente que no te esperás llegarle. Y sí, se ve bastante eso. Y mismo acá dentro de Argentina nos escriben de varias provincias, nos han escrito de Tucumán, hemos tocado en bastantes provincias también y la respuesta es increíble. Así que está buenísimo eso de esta época, ¿no? Como de repente lograr contacto y solidificar viajes y giras a lugares que uno por ahí, si no tuviese un contacto tan directo desde donde vivís, no se podría. Así que está bueno. Volvemos al disco en formato físico y me encuentro con un arte de tapa muy, muy significativo. Sí, sí, sí. Es una obra muy linda. Bueno, obviamente a través del micrófono no podemos decirle que sientan el relieve que tiene la tapa, pero es una xilografía, es una, digamos, una técnica de grabado que se talla en madera, digamos, todo lo que ahí se ve en blanco está tallado. Lo que se ve en negro es lo que no quedó tallado, por ende, cuando se entinta esta placa de madera, resalta luego de pasar por la prensa. Es la vieja forma de hacer los diarios, pero bueno, es una técnica que es alucinante y fue hecha por Gabriela Kovacevic, que es mi madre, y se mandó un laburo tremendo, inspirada también en una fotografía de Iván Alegre, que está ahí detrás del teléfono mostrándole a todos estos. Así que nada, es realmente un placer haber completado una obra completa, ¿no? Realmente. Desde la música, y que en la materia física tenga arte. Nos parecía súper importante eso, ¿no? Como no dejar de lado ese asunto. Intentar llenar todo de arte lo más posible. Nos gustaba esa idea, lo que fue lograda. En cuanto al contenido del disco en particular, ¿dónde fue registrado? Bueno, todo lo que es instrumentos fueron grabados en el estudio Los Pájaros, que queda en Luján. Tuvimos la suerte de ganar el concurso Acercarte del año 2016, y eso, como parte del premio de ese concurso, nos cubrieron esas horas en ese estudio, y la experiencia estuvo buenísima. El estudio tremendo, es una quinta gigante. Estás en contacto con la naturaleza, escuchás los pájaros, no hay ruidos. Sí, sí. Literalmente se llaman Los Pájaros porque realmente salí del estudio y tenés los pájaros ahí cantando y nada más. Sí, es increíble. Es hermoso. Y bueno, después las voces las grabamos en el estudio Humano, que queda en Caballito, un estudio tremendo también. Y los sintetizadores y teclados se grabaron en La Siesta del Fauno. Creo que no me olvido nada. No, después algunas cosas grabadas ahí, un sonido de mar y en estudios naturales. Bueno, y se mezcló en el estudio de Luciano Lucerna, el Jardín del Furor. Ahí está. Viste que los estudios tienen como nombres muy interesantes. Sí, sí. Hay mucho jugo en ese nombre. ¿Se animan a otro en vivo? Sí, claro. Dale. ¿Qué hacemos? Nada. Vamos, Puyem. Hacemos una del otro disco. El cielo cuenta que amas la tierra por darte de comer y acariciar tus piernas. El lago cuenta que tu barca de madera sabe andar la luna entre su rojo atardecer. Ah,
Ah. Árboles de siglos surgen de los muros. La tormenta helada transforma tu color. Entre balsa y mármol surge tu conciencia. Las olas y las nubes saben más de ti que vos. Ah, ah, al borde del sur, al borde del sur, al borde del sur, al borde del sur. Las siembras, el sol cada mañana, la bruma se despeja y espeja la montaña. Acaricia las siembras, el sol cada mañana, la bruma se despeja y espeja la montaña. Los álamos crecen desde su ventana, amanece el cielo con su flor naranja. Los álamos crecen desde su ventana, amanece el cielo con su flor naranja. Y la luna del sur presente en la raíz de Jamani. ¿Cómo te nutren esos paisajes? Tremendamente, la verdad que sí. No, viste, uno va creciendo también y es como que tampoco sabe qué forma parte de qué y qué parte de vos es el sur, qué parte de vos es el norte o cualquier lugar, pero creo que por lo menos yo estoy muy feliz de haber podido tener una infancia en contacto con la naturaleza y de tener una conciencia de la naturaleza que es muy directa, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. En las ciudades se da otra dinámica que es diferente simplemente, pero hay un contacto que creo que siempre es bueno, porque es como el lugar donde uno va y viene, vuelve, y está ahí siempre sosteniendo todo, ¿no? Porque por más que estemos aquí adentro, gracias a que la tierra no se está moviendo, está todo bien. O sea que a mí me ha nutrido muchísimo, siento que me ha hecho muy bien. ¿De qué localidad sos oriundo? De Epuyén, que de hecho este tema de recién se llama Epuyén, digamos, por eso remite un poco los paisajes de ahí, de esa localidad, una localidad muy chiquitita, muy linda, de El Chubut, de la provincia de Chubut. Sí, hace unos años estuve veraneando ahí en Lago Puelo, que es muy próximo. Claro, exacto, es ahí a la vuelta. ¿Cómo ves el panorama de la música patagónica actual? Muy bien, ¿eh? Se están dando unas cosas muy, muy grosas. Quizás también por el hecho de las redes sociales, que se está empezando a dar a conocer la música. Hay unos chicos de apellido Caracoche, si no me equivoco, de Bariloche, que el año pasado ganaron el concurso del Fondo Nacional de las Artes. Y son toda una familia de músicos, son unos compositores increíbles. Realmente me tocó este año escuchar unas cosas que me dejaron muy, muy impresionado. También hay muchos músicos. Realmente en la Patagonia hay un caldo así de músicos muy grosos. En roca, bueno, también. Tuvimos el lujo de grabar el disco de una amiga que es de allá también, que se llama Andrea Olivet. Está por salir el disco dentro de poco y también la recomendamos mucho porque es increíble. Tuvimos la suerte de grabar su disco. Yo estuve conversando hace unas semanas con Nico Simari de Bariloche,
un gran músico que también tengo ganas de entrevistar, y con una leyenda de lo que es la fusión andina con músicas del mundo a través de instrumentos de viento, Alejandro Fatur, del grupo La Fragua, también que tiene un sello, Antara, y que me pasó material para difundir en los medios en los que estoy. Sí, la Fragua, digamos. Sí, 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 sí. Hace muchos años que hacían fusión de música de los Beatles con instrumentos aerófonos andinos. Sí, también se da eso mucho, ¿no? Hay mucha fusión. En Bariloche, ponele, hay mucha fusión. Muy interesante, bueno, toda la región de la Patagonia Andina. El Alto Valle también tiene varios artistas. Por supuesto, Aristimuño, ¿no? Es de ahí, ¿no? Sí, 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 es uno de los más conocidos en estos años. Claro. Sí, además hay una escuela de música, en general roca. Digamos, hay una movida musical muy piola para toda la gente del sur, que como todos los músicos se juntan en un lugar, hay como unas casas donde caen y se arman cosas muy grosas. Tengo varios conocidos ahí y realmente está buenísimo que exista eso. Hay algo que no podemos dejar de mencionar, y es cómo hoy la música llega a la gente a través de estos medios electrónicos, pero el vivo es algo que despierta sensaciones y emociones únicas. Se viene una fecha imperdible. Sí, bueno, para nosotros el vivo siempre es lo más importante, diría. Y el bebop también. Y el bebop también. Ambas cosas. Pero bueno, nosotros... lo que pasa en el vivo, que es muy difícil de plasmar, si bien nosotros cuando grabamos tocando en vivo, no grabamos por separado, la fecha en vivo tiene otro fuego, que se logra también con la participación de la gente que está ahí. Y nosotros disfrutamos mucho eso. Así que si bien el disco, nos encanta cómo quedó el disco, la verdad que nos sentimos muy logrados con lo que... quedó ahí plasmado, pero la presentación aparte va a tener esto, que es imposible de plasmar en una grabación, que nosotros alimentamos mucho, digamos, nos gusta mucho darle importancia a lo que es la energía en vivo, y creemos que lo logramos en las fechas, y en esta le ponemos muchas fichas también a qué va a pasar. ¿Cómo van transitando este camino hasta la meta, que es la fecha de presentación? Bien, la verdad que Estamos muy contentos de haber también encontrado un equipo con Iván, con Javier, y con los músicos que nos acompañan, ¿no? Porque realmente se va dando algo súper lindo, ¿viste? Ir conociendo radios, ir difundiendo un poquito lo que hacemos, y la idea esta de lo que decía Gabriel, de la finalidad es siempre la del vivo, ¿no? Y que creemos también que es nuestro fuerte, el lugar más cómodo en el que nos sentimos. Así que bien, súper bien. Es un momento medio particular del país, realmente, para nada fácil. Y se nota también eso, ¿viste? Pero bueno, como decía Drexler, encontrar el punto ciego de la pena, ese día nos invitamos a realizarlo ahí. Si la gente quiere escuchar la música de Jamani a través de las redes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, estamos en todas las redes, Facebook... como Jamani, En Facebook nos encuentran como Jamani. Sí, si buscan Jamani vamos a estar ahí en Facebook. En Instagram es Jamani Oficial, @ Jamani Oficial. En Spotify es Jamani Trío, con acento en trío. Y bueno, en YouTube, Jamani Canal, que es donde están todos nuestros videos. Tenemos videos en vivo, videoclips que grabamos. Tenemos un video que quedó muy lindo, que lo filmamos allá en el sur. Que se ven, aprovechamos mucho los paisajes de allá y todo, bueno, mucho de lo que tiene el sur para ofrecer, que la verdad quedó muy lindo, está ahí en YouTube para verlo. Y bueno, hay cosas en vivo, hay videos de la presentación pasada, hay mucho material para aprovechar, así que poniendo Jamani como suena con J y con I latina, estamos en todas las redes. ¿Nos vamos con un en vivo? Bueno, por supuesto. Bueno, dale. Sí, sí. Estamos poniéndonos de acuerdo. Nos vamos con el primer tema del segundo disco.
crece la luna y me pregunto algo sin fe. Tanto cambian las cosas y creo ser yo el mismo que ayer. Las estrellas se nublan cuando la tierra tiene sed. Tal vez la marea traiga consigo la muera en la tarde y una vez más deje la piel. Viento sueña en las velas, el norte es el fin que navegar. Las estrellas se nublan cuando la tierra tiene sed. Tal vez la marea traiga consigo la niñez. El silencio que vi trajo aquí la canción. El silencio que di trajo a mí la canción del mar, del mar, del mar. Gabriel, Hernani y al resto de la banda y a todo el equipo que conforma Jamani, desde la producción de Contento Arte y Túnel 57, les agradecemos haber asistido a este programa. Muchas gracias a ustedes, la verdad, un lujo. Realmente.